Martes de la tercera semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: «Allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan». Él le respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Frente al rechazo a su identidad y misión por parte de muchos, Jesús forma el nuevo Israel con quienes lo aceptan como Mesías. Dos grupos se destacan: los que se quedan afuera de la casa donde está Jesús y los que ingresan en ella para estar con él. Con la expresión "estar fuera", la comunidad designaba a los que no son cristianos, como lo expresa San Pablo, pues tenía claridad que los de Jesús son los que ingresan en su familia para presentarse en torno a él, para conocer y hacer la voluntad del Padre manifestada por Jesús. Este breve episodio tiene como protagonistas, esta vez en un contexto diferente al anterior, a sus familiares. Los hermanos en el lenguaje hebreo son también los primos, tíos y demás familiares. Esta vez sí se dice que estaba su madre. Las palabras de Jesús, que parecen como una respuesta a las dificultades de sus familiares que leíamos anteayer, nos suena algo duras, pero ciertamente no desautorizan a su madre ni a sus parientes. Lo que hace es aprovechar la ocasión para decir cuál es su visión de la nueva comunidad que se está reuniendo en torno a él. La nueva familia no va a tener como valores determinantes ni los lazos de sangre ni los de la raza. No serán tanto los descendientes raciales de Abraham, sino los que imiten su fe. Una incorrecta interpretación de este pasaje ha sido llevado a algunos a pensar que en estas palabras y esta actitud que nos presenta el evangelista, Jesús está menospreciando a su madre, apoyando su actitud de indiferencia o de rechazo hacia María Santísima. Nada más contrario a la intención de Jesús. Entonces, la familia de Jesús no es simplemente la familia biológica, unida por los lazos de sangre, sino quien cumple la voluntad de Dios. Con ello destaca el hecho de que María es el modelo perfecto de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por ello pertenecerán realmente a la familia de Jesús y María aquellos que hacen la voluntad de Dios. Nadie se convierte en cristiano por una decisión ética, por una gran idea o razón social, sino porque entra en la casa de Jesús y los suyos, se adhiere de corazón al Mesías y vive el don de Hijo de Dios, hermano de los demás. Nadie mejor que María cultivó esta relación familiar con su Dios y con su Hijo. ¿Podríamos decir que formamos parte de esta familia? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.